Amigos de La Verdad TV y de La Verdad del Centro, es un placer platicar el día de hoy con Toño Martín del Campo. Pero es un programa especial y les voy a decir por qué. Hoy vamos a platicar con el hombre, con la persona. Todos sabemos de la trayectoria del senador. Ha sido presidente municipal, diputado, presidente del partido, ha tenido varios encargos públicos, pero queremos platicar con Toño. Máxime que ya estamos en un mes muy sensible, Toño, en el Así mes es. De diciembre, en donde se exaltan los ánimos, los sentimientos, en donde hemos atravesado un muy mal año. Pero hoy, Toño, queremos platicar contigo, saber quién es Toño Martín del Campo, porque te conocemos en tu función pública. Claro. De Aguascalientes, originario, ¿de cuántos años? ¿Casado, soltero, compadre? Claro que sí, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y qué gusto una vez más el poder estar aquí contigo. Y por supuesto, con tu gran auditorio. Comentarte, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, es parte de una carrera política que he tenido, pero también hay parte, a lo mejor, que la sociedad como tal pues no sabe o no conoce, ¿no? ¿Quién es Toño? ¿Cómo es? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿De dónde surge? ¿En qué momento? Hay y muchas que es cosas, muy ¿no? importante, Toño, porque la base de la sociedad es la familia. Es clave eso. Es la célula, fortaleza. Es la célula base de la sociedad, la Es, familia. Y cuando tú sabes que vienes de una familia honesta, honrada, trabajadora, del prototipo de las familias que habemos en Aguascalientes, uh-huh. Toño, que venimos de la cultura del esfuerzo, sí. De la clase media o media baja, y que son las que hemos construido este Aguascalientes. Así realmente. Es. Sí, al final de cuentas, bueno, pues el más del 70% de lo que es la clase trabajadora o de lo que es el comercio, es quienes sostienen precisamente a lo que es el país, a través de las micro, pequeñas empresas o empresarios o en este caso emprendedores, que de una u otra forma pues son quienes son los que generan lo que es el empleo, ¿no? Entonces, yo vengo precisamente de esa clase, de la cultura del esfuerzo, del día con día. Desde muy chico a un servidor le enseñaron a trabajar. Y es algo que yo creo que para mí ha sido la mejor herencia, por supuesto, que he tenido por parte de mis padres. ¿En qué trabajabas de chico? Yo siempre le ayudé a mi papá en su negocio. Mi papá tenía un negocio de tacos. Tu papá falleció lamentablemente. Sí, hace unos en meses. Este año. Así es. Hace unos cuantos meses. 3 meses ya, casi 3 meses. Así es. Y hay un local, un establecimiento de tacos muy famoso en la Colonia del Trabajo. Así es, Tacos El Güero. Tacos El Güero, además exquisitos, hay que decir, muy buenos tacos. Sí, claro, tu papá por supuesto. Lo inició. Porque mi ahora papá tengo lo que inició. Porque tienes un hermano. Un hermano muy parecido a un muy servidor. Similar, Sí, sí, exactamente. Físicamente son como dos gotas. ¿Te acuerdas de Pili Mili? Sí, claro, así. Que eran gemelas. Muy, así muy, es. Muy parecido a ti. ¿Tu papá inicia en la Colonia del Trabajo? Mi papá inicia exactamente ahí. Igual un carrito muy chiquito, lo que es en la calle. Y él empieza a vender tacos en la tarde y en la mañana vende queso. En una bicicleta. ¿Andaba en una bicicleta? En una bicicleta, claro. Así es. En un cajón, lo recuerdo muy bien. Un cajón, lo pone en una parrilla atrás. No sé si recuerdas que había unas parrillas, sí, como los ferrocarrileros, sí, y todo eso. Y bueno, pues era como repartía precisamente él en la mañana el queso y luego ya en la tarde, en este caso, los tacos. Él tenía un proveedor de quesos y luego así es. Los Y comercializaba. Él los comercializaba a través de lo que es las tiendas de abarrote en un radio, no sé, unos 5 o 10 kilómetros aproximadamente. El famoso en donde queso fresco. El famoso queso fresco. Era lo que se utilizaba sí. antes y bueno, pues ahorita sí, todavía, ¿no? Utilizando. Así es. Entonces, él... Y si vamos un poquito más hacia atrás, bueno, pues mis papás vienen de la parte del campo, de la parte oriente, de lo que es el Conejal, más poquito más hacia allá de lo que es Norias de Ojo Caliente, entre Norias de Ojo Caliente y lo que es San Nicolás, donde está el relleno sanitario, está en medio, lo que es el Conejal. De ahí es mi papá y mi mamá. Después, cuando se casan, migran a lo que es aquí precisamente la ciudad. Aquí es donde nacimos todos, mis hermanos. ¿Cuántos son ¿cuántos hermanos? Somos cuatro de familia, somos 3 hombres y una mujer. Pensé la que mujer. Eran más de familia, fíjate. No, cuatro. Pues cuatro. Es una familia pequeña realmente. Así es. Para esa época. Sí, por lo regular eran de 7 u 8 aproximadamente. Ocho. Hoy en día dos ya son muchos. Ya dos y ya, exacto. Así es. Entonces, él se viene para acá.
Él trata, su sueño fue Estados Unidos, Ir a trabajar ir a allá. trabajar a Estados Unidos. Él intentó aproximadamente, me dice mi mamá, y bueno, también él no, nos comentaba, unas 4 veces aproximadamente. Y en las 4 veces no Lo tuvo ninguna regresaron. suerte, así es, lo regresaron. En una ocasión que tuvo poquito más de suerte, trabajó como 6 meses, Ya nos estaba dicen, casado con tu ya mamá. estaba casado, exactamente, Y ya tienen pero hijos. apenas mi hermano en mayor, así es. Entonces, al final de cuentas, no le pagaron y bueno, una Seis serie de meses. cosas, 6 meses Y lo y clásico que ya, hacen allá ya, los exactamente, y ya mejor se regresa, rancheros. dice, yo creo que Estados Unidos, pues no. O otra vez el volver a juntar otro dinerito para poder volver a pagar el coyote y volverse a ir. Después le ofrecen una tienda de abarrotes, pone una tienda de abarrotes, no le gusta, y después le ofrecen lo que son los tacos. Y fíjate, esos ¿Quién tacos, le ofrece lo de los tacos? los tacos se los ofrece un tío, un hermano de mi mamá. Entonces, Él le dice, él le dice, no, no, él no, tenía tu carrito. él lo tenía. Tenía su Tenía carrito. su carrito y dice, no, como que yo estoy aburrido, te lo paso. Dijo, ah, ok, sale, está bien. Y dijo, este está súper bien. ¿Por qué? Porque dice, lo que yo ganaba en la tienda o en algún otro lado, en una semana, dice, yo aquí me lo gano en un día. Dice, no, de aquí soy, ¿no? Como luego se dice. Vendían cierto horario, nada más vendían como de 6 a 9 de la tarde, noche, aproximadamente de 6 a 9, nada más, 3, 4 horas. Entonces lo que hace mi papá es, por un lado, ampliar lo que es el horario y la otra, en este caso, pues empezar a vender un poquito más. ¿Qué vendían? Primero tacos de hígado, nada Taco más. de hígado. Taco de Sabrosos en hígado. Aguascalientes. Oh, Son lo riquísimo. más Así común. En es, muchos claro. estados no quieren saber del hígado. No, mira, que Pero es en Aguascalientes delicioso. los tacos de hígado son exquisitos. Claro que sí. Así es como con bisel y después empieza a meter otras cosas, que lechón, que bistec y todo eso. Entonces va empezando a crecer. Llegó un momento en que de estar en un carrito en la calle, compra una esquina a un ladito y ahí es donde ya se pone local, que ya tenemos algunos años ahí. Es la esquina donde actualmente está Actualmente los donde tacos. estamos ahorita. Ahí ponen Así es. el local y... ¿Y ya? Sí, ya afortunadamente, bueno, pues las ventas mucho mayor, se le da una mejor atención al cliente. ¿Por qué? Pues porque estás en mesa, estás sentado, más higiénico, más todo, ¿no? Y están Definitivamente. además, tienen un horario muy amplio. Sí, aunque fíjate que ha ido cambiando esto, ingeniero. Anteriormente, de hecho, nosotros casi nunca, lo más tarde que llegamos a cerrar era a las 11 de la noche aproximadamente. No, pero en la No muy tarde. mañana... En la mañana abríamos temprano y luego ya cerrábamos tarde. Entonces, ya ahorita a las 8 de la noche, la verdad que si pasas ya por ahí está muy solo ya. O sea, cómo ha ido cambiando poco a poco. ¿Sí? La colonia. La colonia como tal, o sea, es una colonia ya de ahorita de personas mayores. Es que sí, las Así es. colonias también se van Se van envejeciendo. envejeciendo, Porque las claro. familias que Van lo saliendo. fundaron van saliendo, se van a vivir a otro lado, Así es. quedan los papás son Así es. personas ya mayores. Ya, o sea, realmente Como no la hay colonia, perdón, Toño, Ferronales. la Ferronales. Así es. Si tú pasas a las 6, 7, estás Nada. solo. Realmente, así es. Entonces, eso es lo que pasa pues con algunas colonias que ya ahorita pues ya son colonias, por así decirlo, grandes o viejas, ¿no? ¿Tú le ayudabas a tu Yo le papá ayudaba. a preparar No, las salsas? ¿Qué empieza, no. hacías? En este caso, un servidor empezó desde llevar los refrescos para los clientes. Era lo que hacíamos nada más. ¿Por qué? Porque yo estaba en quinto de primaria cuando yo empecé a ayudarle. Entonces, realmente, pues, estás muy chico, donde si ibas, agarrabas una bolsita y los refrescos. Y mi paga, por así decirlo, era la feria que me sobraba de los O sea, si te refrescos, daban, por decir, ¿eh? 50 pesos y gastabas 45, 5 pesos ya ibas a era la para mí. tienda, Iba a la tienda, así es. comprabas una Coca, una Fanta Así es, ahí, los refrescos. aquí 10, está ahí el está. cambio. Exactamente, el cambio ya se ve que era para mí. Tu Era papá, o mi sea, no paga. era que te lo clavaras como dice, No, no, quedabas con el cambio. Era lo que, no. era un convenio que ya tenían. Era, Lo así que es. sobra es tuyo. Sí, así Es es, tu propina. exactamente, sí. Entonces, pues ahí, fíjate que yo me empecé a ahorrar. Y llegó el momento en el cual yo me compraba mi ropa, en el cual yo me compraba mis zapatos, mis tenis, todo. Así es. Recuerdo muy bien, por ejemplo, unos tenis, en su momento, pues estaba, tú recordarás muy bien,
los Dodgers de Los Ángeles con Fernando Valenzuela, sí. número 34, y vi unos tenis en una zapatería muy famosa de un país, la Canadá, que compró ahora Coppel. Así es. Sí, había una fábrica muy grande en Lagos de Moreno, sí, de los zapatos. Entonces, recuerdo que fueron mis primeros zapatos, o, bueno, más bien mis primeros tenis que yo compré con mi dinero, o sea, con mi dinero, estando yo ya en la primaria. Eso para mí, no, wow, pues olvídate, así es. No, bueno, que, casi que, oye, casi que ni me los quería poner, ¿eh? Sí, sí, que no, limpiándolos y todo. Oye, ahí está que después los dejas casi... casi nuevos, ya no típico, ya no me quedan, típico que después se lo dejas a tu hermano menor, ah, sí, como y dice, él rápido, en un mes, adiós, se los acabó, mientras yo tardé casi un año, ¿no? Es clásico en las familias, que decía, sí, me dejaron los gallitos, así decía, lo que vas dejando, ¿no? Lo que el vas dejando. Mayor le va dejando al menor el gallito, ¿no? La ropa, la chamarra, digo, porque pues... Porque así era. Porque así era. Así es. Y así, para allá vamos, pues... Pues así como vamos con este gobierno, yo creo que sí. Para allá va, pues. Sí, entonces, pues ya empiezas a, igual, estudiando. ¿Dónde estudiabas? Yo estudiaba en la escuela Jesús Terán, que está mismo ahí, pues en Ferronales y Corona del Trabajo, en lo que es el Colegio Militar, es lo que divide ambas escuelas, ambas colonias, perdón, donde está la Clínica 8. Sí, la del Seguro Social. Mejor ubicación, ajá, exactamente. Atrás, espaldas del ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Exactamente. Centro Deportivo Ferrocarrilero. Ajá. Entonces, pues, te vas caminando, realmente muy cerca, unas cuantas cuadras. Ahí fue mi primaria. La secundaria fue en la secundaria número 4, que está entre Viñas, lo que es Primer Anillo y Vías del Ferrocarril, donde está el paso a desnivel. Uh-huh. Ahí estudié lo que fue la secundaria. O si vas por Gómez Morín. Está ahí, entre Gómez Morín y... Primer Anillo. Así es. Ahí está. Claro. Y luego, en la prepa, estudié en el CBT 195, que está en Prolongación Alameda y casi Segundo Anillo, la parte oriente. Sí, 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 ahí hay un... Así es. Y ya, la carrera fue en la Autónoma. ¿Estudiaste ingeniería civil? Ingeniero civil, así es. ¿Por qué estudiaste ingeniería civil? Fíjate que cuando tenía, yo estaba en la secundaria, mi papá empieza a construir... su primer casa como tal, o sea, de abajo, desde los cimientos. Y bueno, pues yo iba a ver cómo estaban haciendo. Exactamente. Observar. Exacto, estaba muy chico. Pero como que me llamó la atención, pues, el tema de la construcción. Y la otra, y al final de cuentas, quería estudiar como que alguna ingeniería. Era eso, o bien... quería también ser federal de caminos. ¿Por qué? Policía no federal. Sé. Bueno, es que el policía, hay que decir, era... el policía federal de caminos de aquella época, iban a la escuela. Claro. O sea, eran gente preparada, muy preparada. No era cualquier policía. Estatura, conocimientos, preparación, habilidades. Y era un señor muy respetado el policía federal de caminos. Así es, entonces era eso. Pero para llega un momento en que tienes que tomar una decisión, que es cuando estás saliendo de lo que es la prepa, uh-huh, era o irte a la academia o quedarte en Aguascalientes a estudiar. La realidad es de que si yo me iba a la academia, era en la Ciudad de México y siempre he sido muy apegado a lo que es la familia y no quise, pues, tomar esa aventura. Entonces dije, no, mejor aquí sigo estudiando. Y en este caso dije, o estudio en el TEC o estudio en la Autónoma. Se dio la oportunidad, igual veo lo que es ingeniería civil, digo, como primera opción fue ingeniería civil, segunda opción fue ingeniero mecánico en lo que es el TEC. Me quedo en la Universidad Autónoma y termino ahí lo que es mi carrera. Así es. En ese inter de la secundaria, la preparatoria y la carrera, ¿practicabas algún deporte? ¿Te gustaba el...? Fíjate que el base era lo que anteriormente se usaba más. El fútbol casi no, era, ¿eh? Era un deporte, claro, muy arraigado en Aguascalientes. Por supuesto, con los rieleros de Aguascalientes. Sí, cuando jugaban. Cuando jugaban, claro. De hecho, comentarte que yo iba muy seguido y yo llevaba un escort de... Yo tenía mi libreta. A ver, yo era un aficionado, ¿eh? Un aficionado del béisbol. ¿Eras o eres? Bueno, ya no tanto. ¿Por qué? Porque igual los tiempos cambian, por un lado, y la otra ya no te da ese tiempo para poder estar precisamente disfrutando a lo mejor de lo que es un buen partido de béisbol. Entonces...
Pero pues yo igual, si no iba, yo iba aproximadamente un partido por serie. ¿Y qué era lo que hacía? Estaba muy chico, igual te ponías con algunas personas mayores y le decías, ¿lo acompaño? Y a veces te decían que sí y ya entrabas Y juntos con te ellos y ya la entrabas, hacías, ¿no? ¿sí? Así es, ya después vas creciendo, vas juntando tu dinero y ya, pues ya pagas lo que es tu boleto, ¿no? ¿Seguiste trabajando con tu papá? Seguí trabajando ¿Hasta qué edad? hasta hace unos cuantos años que ya no les puedo ayudar por cuestiones de mi agenda, ¿no? Así es. O sea, siempre, la familia, tú o tus demás hermanos, o Siempre siempre colaboran. fue un y Es una siempre hemos familia sido muy una unida. familia muy unida, la verdad, bendito sea Dios. Tenemos esa gran ventaja. Obviamente como eje principal mi papá Papá. y alrededor pues todos nosotros, cada quien en su ramo, en su área de su En su competencia, ámbito. mi hermano el mayor, sus negocios, en este caso yo dedicado pues ya a mi profesión, lo que es la política, pero siempre ayudándoles a ellos. ¿Por qué? Porque es muy pesado el poder mantener o el tener lo que es un negocio. Aparte de pesado, es muy tedioso. ¿Por Por qué? ejemplo, Porque trabajas todos los días, es lo que te iba a decir, excepto Semana Santa no o cerraban toda nada la de más lunes a lunes. de lunes a lunes, excepto nada más lo que es tiempo de Cuaresma, los viernes y Semana Santa. Toño, Entonces, ¿quién les preparaba las salsas? al ¿Quién? principio mi mamá era la que hacía todo. Así es. Qué pesado, porque Me. atenderlos, atender la casa, Claro. atender a, o sea, a ustedes, a tu Sí. papá, a hacer la salsa y. Sí. Llega un momento en que ya es difícil o muy complicado. Y contrataron Y ya personal se para. contrata personal, entonces ya poco a poco ya pues, empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque al principio nada más éramos nosotros, mi papá y mi hermano y yo, pero después tienes que contratar a más personal. Ahorita son aproximadamente 8 o 9 personas quienes están directamente en Sí, lo que es porque el el negocio negocio. es grande. Ya empieza a Ya es crecer. un negocio Así es, grande. sí. Entonces, pues ahí es cuando te vas creciendo, te vas forjando y termino yo lo que es mi carrera. Antes de terminar mi carrera, empiezo yo ya a trabajar en lo que es el área de ingeniería civil, y de todos modos, sábado o domingo yo les ayudaba, que eran los días más pesados, por un lado, y por el otro lado, o descansaba una persona, nos íbamos rolando. Iban Se iban alternando. rolando, ¿por qué? Pues porque los domingos, pues entonces, No, pues pues la todo el mundo quiere, novia claro, y quiere. salir ¿Eras y noviero? pasear. ¿Fuiste noviero? No, 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 no No. tanto, ¿eh? No, no, no. ¿Cuándo te Pocas casaste? novias. ¿Terminando la carrera? Yo me casé terminando mi carrera y terminando mi carrera después, fueron 3 años y medio, casi 4 años para casarme. Yo A ver, ¿te haces novio de tu siempre, esposa sí, en terminando la carrera? no, En la carrera. éramos antes novios, así es. ¿Cuántos años 10 años duramos de duraste? novios. Caramba. Así que ya casi Ya, me ya no, ya no. Ya demandaba. no hay de esos noviazgos, ¿verdad? No, ya Son no. fast track, se conocen, ya Y lo estás diciendo en casa. siempre con un gran respeto, Sea, ¿la conociste que en la prepa, en en la la sec prepa. en la prepa? Ajá, así es. Ella. Pero poquitito, o sea, pero igual a sus papás los conozco desde hace mucho tiempo, O sea, por conocidos. vivían en la No, zona, ¿no? pero más o menos Tenían una relación sí familiar, digamos. conocidos después de tiempo atrás. Entonces, 3, 6, 9, 3 de ¿qué? 3 de prepa y no, 5 ve, ya casi el final de la prepa. de la Así es, pero fueron 3 de 10 prepa años. y 5 de la carrera, Así 8 y es. 2 o 3 años después Sí, te así casas. es. Porque, a ver, yo siempre dije, a ver, mi papá Ajá. siempre nos dijo, yo les voy a dar lo que ustedes quieran, sobre todo de lo que es el tema de estudios, hasta donde ustedes quieran y quien quiera. Entonces, yo siempre dije, yo tengo que aprovechar y yo tengo que sacar una carrera. Así, o sea, era mi objetivo De como tus tal. hermanos eres el único Soy el único que es que profesionista. tengo carrera, así es. Entonces, mi hermano estaba estudiando en el TEC, después decide mejor irse a Estados Unidos un tiempo, no le gustó y después ya se regresa y ya no sigue estudiando. Entonces, yo soy el segundo de la familia, entonces yo dije, yo tengo que seguir estudiando y también igual era Claro. una superación personal, por un lado, y también igual yo sentía que era una satisfacción, pues, y de orgullo, pues, para mis padres, el decir, Por es que supuesto, por supuesto. el poder tener una carrera. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Entonces, siempre me Y decía mi es como una padre, frustración de los papás, claro, sí, ¿verdad? el decir, es que yo no tuve Sí, esa yo. oportunidad de que yo no pude estudiar, mi papá
si acaso tuvo tercero de primaria, hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque los tiempos eran... Era diferente. Entonces pues yo creo que me quedé con eso muy, muy grabado. Y, por supuesto, que dije, yo voy a terminar lo que es una carrera. Era mi objetivo. Y también igual no casarme muy chico, porque dices, te casas muy chico y después vienen... o sea, como todo lo que es un matrimonio, más responsabilidad. Dije, no, yo primero tengo mi carrera, un trabajo estable y, por supuesto, ya algo desde casa y todo lo que se necesita, pues, para vivir en pareja. Ni vivir con la suegra o que ella viva con... No, es terrible. Entonces, debe ser terrible. Entonces, yo siempre... fue parte de, ahora sí, de mis metas y como que vas planeando siempre. Entonces, pues afortunadamente bien. ¿De cuántos años te casaste? A los 28 años. Creo que es una buena edad. Así es, sí. Porque no estás muy joven, pero tampoco no muy maduro, una edad. Aunque bueno, pues ya ahorita decir a los chavos 28 años, es como dices, pues estás muy joven, ¿no? Ahorita ya más bien andan en los 30, 32 años. O sea, y ahorita ya 30, ni se 35, casan. No, ya ni se casan, yo no sé. A veces, bueno, son conceptos que... Sí. ¿Cuántos años tienes, Toño? Yo ahorita tengo 48. Estás muy joven. Pues ya ni tan joven, pero depende, bueno, ahí vamos. Oye, es que ya depende del rango, dices, ¿con respecto a quién? Digo, pues con respecto a mí estás muy joven. Tienes esto, una edad aceptable. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. El mayor tiene 16 años ya. Va a cumplir 16 años y, bueno, pues el otro 13. ¿Familia pequeña? Sí, una familia pequeña. Yo veo en las redes, tienes mucha convivencia con tus hijos, con tu esposa, con tus papás. Sí. Hay mucha unidad. Ajá, claro. Y lo dijiste al principio de la charla. En tu casa te educaron para que fueran siempre unidos. Sí. Y eso vale mucho. Sí, claro que sí. Yo creo que son parte de los valores que hoy como sociedad a veces hemos perdido. Ojalá que podamos rescatar realmente eso. Es lo que necesitamos rescatar, Toño. Yo creo que es la esencia de todo. Todo lo que puede existir en nuestro entorno, podemos apostarle en tema de seguridad, en muchísimas cosas, pero si no hay la esencia que es la familia, de nada va a servir. Hay un tema que me gustaría comentar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Toño Martín del Campo no bebe. Y tal vez queden sorprendidos. No. Muy poco, o sea, pues una cuba o dos cubas sí me la he hecho, pero hasta ahí nada más. No, digo, te voy a decir, porque este es un valor para los que somos, decía don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República. Soy buen bebedor sin llegar a ser borrachín. Eso. O sea, era un buen bebedor, don Adolfo Ruiz Cortines. Y la mayoría de los que somos bebedores, pues bueno, el fin de semana, los amigos, todo. Pero no, como que ya no es común ver una persona que no beba. Sí, así pero, es. Pero eso habla bien de ti, Toño. Sí. Eso habla bien porque cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que realizar un trabajo... Ah, sí, claro. No estás alterado por el alcohol, no. Como muchas personas claro. Que hemos visto y que hemos, y que hemos pasado. Historias y que hemos conocido. Sí, sí, claro que sí. Sí, hay dos cosas que en este caso un servidor... son a veces complicado y más en el ambiente, la verdad, en que te desarrollas. Uno es eso, lo que es el alcohol. Yo sí tomo, claro, una copa de vino tinto a veces o una cubita o dos. La cortesía de cuando te invitan. Claro, por supuesto. A ver, porque digan, nunca toma. No, sí. Una o dos cupitas y ya hasta ahí nada más. Mi cuerpo como tal no lo resiste. También eso es otra cosa. O sea, yo no puedo tomar mucho porque si tomo mucho, entonces yo me pongo muy malo. Entonces, tu mismo cuerpo es tan, tan inteligente tu cuerpo que automáticamente como que se bloquea. Y la realidad, a veces estás muy a gusto en una fiesta o algo así. Y dices, quisiera tomarme otra cuba, pero ya no. O sea, por más que quieres, no. No puedo. O sea, hay algo que no... Que ya no. No, y qué bueno, ojalá todos nuestros cuerpos fueran así. ¿Qué es lo que Toño Martín del Campo hace? Todos tenemos algún gusto, una predilección. Algunos les gusta pues, ver el fútbol, otros salir a practicarlo.
algunos coleccionan objetos, otros ven el cine. Toño Martín del Campo, ¿tiene alguna predilección por algo? Yo creo que mi gran pasión es la política. ¿Esa se come, se suda, sí, se transpira, sí, verdad? Claro que sí. Porque a veces hasta en el mismo equipo dicen, oye, ¿qué ondas? ¿Qué le dan a Toño? ¿Qué tipo de vitaminas? Así es. No, yo creo que es la misma adrenalina que tienes día con día que te hace que te mantenga precisamente con esa inercia, con esa sinergia y con esa adrenalina que sigues trabajando día con día, ¿no? Tienes razón, es la adrenalina. Así es. Yo recuerdo al ingeniero Miguel Ángel Barberena, perdón que haga esta pausa, Toño. Cuando el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, que fue gobernador de Aguascalientes, concluye su gobierno, se va a la Ciudad de México, se convierte en líder de la CNOP y algunas actividades, pero finalmente baja su actividad. Sí. Y en ese momento se enferma. Y producto de la enfermedad se muere. Claro, a ver, como yo he comentado, es que cuando estás en esto, siempre te tienes que preparar para tres cosas. Para ser, para no ser y para dejar de ser. Esa es la más difícil. Y yo creo que a veces, para algunos, para mí no, fíjate. Dejar de ser está difícil, ¿eh? No, no, porque cuando realmente tienes esa madurez. Y la otra, a ver, tú sabes que esto tiene una fecha de caducidad. No, bueno, claro, tiene una fecha de caducidad, pero el político, tú mismo lo acabas de decir, la política es un estimulante muy diferente. Digamos que es como una droga. Sí. Es como una droga. Genera mucha adrenalina. Y no es fácil dejar la política, ¿no? Dejar una actividad de este orden no es fácil. No. Por eso sigues trabajando y por eso sigues realizando un trabajo de contacto con la gente. Sí. Todos los días. Y se viene algo más grande todavía, ¿no? Esperamos de que sí. Estoy seguro y convencido que sí va a ser así. Veo que tu equipo de trabajo te hacen la seña de que creo que ya tiene que partir, ¿no? Ah, pensé que... Okay. No, perdón. Entonces, tu hobby es la política. Sí, es la política y por supuesto también igual yo distribuyo lo que es el tiempo, lo trato de distribuir muy bien. ¿En qué sentido? El tiempo que estoy en México, aprovecharlo al máximo, ¿sí? No me gusta estar mucho tiempo en México, debo de decirlo, lo menos que pueda estar allá o lo más necesario hasta ahí. Y la otra parte, utilizarlo precisamente aquí. Y desde muy temprano, por lo regular tengo agenda, y bueno, pues tú a veces te consta, sí, desde muy temprano hasta muy tarde, muy noche. Entonces, y los domingos, obviamente, pues es para la familia. Toño, entonces, cuando te conviertes en presidente municipal, yo me imagino que tus papás se debieron de haber sentido profundamente satisfechos, orgullosos, emocionados, porque es una aspiración a la que quisiéramos todos los ciudadanos llegar. Es uno de los cargos máximos. Llegar a la gubernatura, pues, sin duda es la cereza del pastel. ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te llegó a decir cuando ganas la elección y te conviertes en presidente? Siempre me dijo, a ver, usted va a estar en un cargo muy importante. ¿Te hablaba de usted? A veces sí. Porque anteriormente era hablarnos de usted. De usted, al de papá, tú, pues. De usted y luego... Ajá, poco, sí. Así es. Va a estar en un cargo muy importante. La palabra se cumple. Y la otra, nunca mientas a la ciudadanía. Si algo puedes hacer, hazlo. Y si algo no puedes hacer, también diga. Reconócelo. Así es. Siempre camine con la frente en alto y, por supuesto, siempre condúzcase con gran honestidad y honradez. Así es. Y fue algo que siempre, o sea, he tenido eso muy, pero muy en mente. Cuando me dicen, ¿tú cómo quisieras terminar como alcalde antes de tomar protesta? Y yo siempre les dije, quiero terminar siendo uno de los mejores alcaldes o el mejor alcalde. Y la otra, cuando vaya por la calle, siempre caminar con la frente en alto y que nadie me señale. Sí. Así es. Sí, entonces, hay personajes políticos que no pueden salir. Que no pueden salir. Así es. Es difícil, sí, y no tanto por uno, a veces por lo que es, lo que conlleva lo que es tu equipo como tal. Sí. Porque a lo mejor hay cosas que tú no te das cuenta que hace el equipo, ¿sí? Pero sin embargo, tú tienes que
trazar precisamente esa directriz hacia dónde y cómo quieres llevar lo que es en este caso un gobierno. Entonces, si tú te conduces, fíjate, si tú te conduces con esa rectitud, honestidad y, por ejemplo, lo que es el ejemplo, porque pues a lo mejor puedes decir, sí, todos deben de ser honestos, sí, pero también eres, y eres parte de una corrupción, claro, pues, sí, no. Así es, o la otra, todos tienen que llegar puntuales y tú llegas tarde, pues entonces, ¿cómo, no? Se predica entonces, con el ejemplo. Se predica con el ejemplo. Entonces yo siempre trataba de poner lo que es ese ejemplo, desde la puntualidad, desde el respeto a las personas, porque hay muchos políticos que no tienen el respeto a las personas, ¿eh? O sea, piensan los políticos que son divas, o divos, sí. En donde piensan que todo circula alrededor de ellos, y no es así, es más bien al revés, ¿sí? Porque al final de cuentas, nosotros somos sus empleados precisamente de los ciudadanos, y nos debemos a los ciudadanos. Esa parte es muy importante, Toño, porque los funcionarios públicos son empleados de nosotros. Claro, cuando decimos el mandatario, pensamos que significa el que manda, y no, es el que obedece el mandato que le da el pueblo. Es. Y solamente puede hacer, en el caso del municipio, lo que el artículo 115 constitucional le establece. Fuera de eso, nada. Nada. Así es. Y esa es la mística que debe de tener un funcionario. Es decir, yo me debo al pueblo, al ciudadano. Soy un servidor más, como el señor más humilde del puesto más humilde, como el del más encumbrado en pesos y centavos o en la toma de decisiones. Yo me imagino que eso viene de la casa. Sí, claro, eso se mama, como luego se dice. Eso se mama. Definitivamente. Eso no es ni estando en el mejor colegio, ni estando en la mejor escuela, sino que simplemente esos son los valores, pues, que traes desde casa. En tu casa, Toño, tu señora esposa, me imagino que pues, ha sabido ya compaginar tu trabajo, tu tiempo, tu vida familiar, porque sin una mujer que esté de acuerdo contigo, es complicado. No puedes salir a dar la cara, no puedes salir a estar tu mente bien si en tu propia casa, tu propia esposa no te ayuda. ¿Tu esposa está de acuerdo? La verdad, no, en algunas cosas, aunque siempre me apoyan. No en el aspecto del tiempo, decir, ya, o sea, por ejemplo, mi esposa pues no le gusta el tema político, pues, y eso yo lo respeto y siempre la he respetado. Entonces dice, por mí, ya, ahí deja tu política y ya dedícate a otra cosa y ya, ella estaría súper feliz. Aunque ella sabe que, pues, al final de cuentas, antes de casarnos, yo ya estaba en la política. Entonces, pues, también igual sabía, pues, qué es lo que me gusta. Entonces, sí, cuando, sobre todo, pues, cuando fui alcalde, pues, ella también jugó un papel importante, ser la presidenta del DIF. Sí. Y al final de cuentas, la verdad, yo me quedé muy sorprendido cómo lo desarrolló. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo le decía, o ve este evento, a veces ella misma iba a los eventos, estaba muy al pendiente de algunos programas, de algunos proyectos, y la verdad que me sorprendió el gran crecimiento también igual que ella tuvo. Sí, porque esa pasión, pues, porque se involucró con la problemática. Así de la sociedad, y cuando te involucras con la problemática, salvo que tengas un corazón así muy... Bueno, y aparte, cualquier cosa, o en varios eventos, siempre se doblaba, como luego se dice, o sea, la hacían llorar por cada caso que ves. Yo creo que también eso le, pues como que decía, pues ahora tengo esta responsabilidad y tengo que echarle muchas ganas, y la verdad que sí, muy contento con ese trabajo, pues, que ella realizó al frente de lo que es el DIF. Ella sabe, pues, que estoy trabajando en otro proyecto, pero así como que diciendo, ay, otra vez, ahí vas. Pero y indirectamente, pues, las involucras al final de cuentas. Bueno, pues es, ¿no?, que las señoras se involucran de manera a veces voluntaria o indirecta. Directa o indirectamente dicen, bueno, pues tengo que apoyarlo. Porque así es. Es como el que le gusta el fútbol y se va superando, si va escalando y se convierte en un astro del fútbol, y dice, pues lo tengo que apoyar, aunque a mí no me gusta el fútbol. Ajá, es claro. Parte de la vida de la familia. Y se tiene que poner la camiseta. ¿Qué te dicen tus hijos? Están chicos, bueno, ya ahorita ya más o menos, al principio, la verdad, el
cuando estuve de alcalde, cuando fui precandidato, candidato, pues mi hijo estaba en primero de primaria, pues no sabía ni qué ondas, como luego se dice, ¿no? Y ahorita, pues sí, ya saben, empiezan, desde la misma escuela les comentan, ellos empiezan a involucrar, pero muy Es que poquito. imagínate que tu papá llegas a la escuela y tu papá es el presidente municipal. Pues digo, es también para un niño es una carga Sí, emocional. claro. Uno, el pues, sentirse muy orgulloso, pero el otro decir, Y si mi pues, papá la riega también. exacto, pero está exactamente, pero tiene El los ojos, bullying. tiene todos los reflectores encima de él. Sí, claro. La verdad que ahorita ellos muy tranquilos, muy conscientes, no involucrándose mucho en lo que es el tema de político, nada. También igual, porque igual están chicos, pero si a alguno de ellos les gusta, allá ellos. Yo Bienvenido. nunca jamás les voy a decir, es que tienes que estar en la política o algo así. No, debe de ser Finalmente decisión de ellos. lo están viviendo en Sí, la política. y ahora sí nacieron precisamente en Nacieron esto, en la en la política. política. Así es, pero ya va a ser de decisión de ellos. Toño, tú comentaste hace un momento que tu esposa está consciente que pues estás trabajando en un próximo proyecto que a mí me gustaría que luego lo comentáramos. El día de hoy yo quería platicar, presentarle a la gente el lado humano, el ser humano que es Toño Martín del Campo, pero hacerte una invitación para que en lo futuro nos comentes sobre ese proyecto en el que estás trabajando, y pedirte el día de hoy si le puedes enviar un mensaje a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque Toño, en este momento estamos en un set decorado, ya empezó diciembre, pues ya es un mes de 15 días, porque es de 15, ya el día 15, ya es, después del 12 de diciembre, esto ya se acabó el Sí. año. Pero hay familias que la han pasado y le están pasando muy mal. Sí, claro que sí. Sí, a ver, yo creo que ha sido un año muy difícil, muy complicado en todos los aspectos, desde el tema de salud, el tema educativo, el tema económico que nos está impactando fuertemente. Bueno, pues decir que ya, ojalá que ya se empiece a ver por ahí una lucecita al final de lo que es el túnel, de todo este camino. Esa lucecita yo creo que va a ser la vacuna. En cuanto llegue lo que es la vacuna, automáticamente, bueno, no automáticamente, pero poco a poco iremos recuperando, por un lado, esa cercanía con nuestros seres queridos. Segundo, pues el poder reactivar lo que es la economía. Y tercero, el poder tener esas convivencias como anteriormente lo que la teníamos. Entonces, pues ojalá que eso pueda llegar lo más pronto posible. Se comenta que aproximadamente en un mes estará llegando lo que es la vacuna a México. Entonces, ojalá y ojalá que en el primer trimestre ya podamos tener otra vez la vida como la teníamos antes de lo que es la pandemia. Sé que son tiempos difíciles, muy complicados. Ya estamos a punto precisamente de salir de esto. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser entre todos muy solidarios. Y sobre todo, bueno, pues tener esos lazos de hermandad para poder salir adelante en esos tiempos tan difíciles. Tienes razón, Toño. Yo espero que próximamente podamos abrazarnos, podamos estar cerca de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, que esta pandemia nos lo ha impedido, lamentablemente nos lo ha impedido. Quiero agradecerte, Toño, que nos hayas acompañado, que te hayas abierto a que conozcamos, a que hayamos explorado ese aspecto del Toño, que luego no. Que a veces no se conoce. Que a veces no se conoce, conocemos al Toño, el político, el que dicen suda, respira y transpira la política, pero que es un ser humano, Claro. es un ser humano que tiene valores muy cimentados en la familia Sí. tradicional de De Aguascalientes. Aguascalientes. Yo voy a hacer, si me permites, Toño, cerrar con una frase que recuerdo cuando tú estabas en campaña y que lo voy a decir con estas palabras, un estúpido del PRI que se dijo el taquero, Sí, y yo claro. recuerdo una respuesta que me gusta Sí. mucho decir, prefiero ser ¿El hijo de hijo un del taquero? taquero que de un ratero. Así es. Y con eso yo me identifico, Toño, porque ojalá todos tuviéramos, yo la tengo, pero igual que tú, una cuna
como la que tú tienes y tuviste. Sí, la verdad De que... gente trabajadora, gente honesta, que viene de la cultura del esfuerzo. Eso es lo que necesitamos. Eso que intentamos y ojalá que realmente todos de una o de otra forma. Yo sé que hay situaciones en la cual uno no quisiera estar o no quisiera uno vivir, pero yo creo que donde estés siempre es el mejor trabajo, siempre es el mejor esfuerzo y sé el mejor. Si Sin vas a estar duda. de barrendero, no le hace. Yo siempre les he dicho, sé el mejor barrendero. Claro. Si vas a estar de enfermera, pues sé la mejor enfermera o el mejor médico o el mejor ingeniero, pero siempre sé lo que tú quieras, lo que a ti te guste, lo que a ti te apasiona. Y no ser una persona, la verdad, mediocre, porque pues ahora sí hay dos tipos de mexicanos, ¿no? Los que ven los problemas y se quedan con los brazos cruzados, o los otros, los que realmente actúan para poder salir adelante. Sí, Y yo soy de los segundos, de lo que actúa para poder salir adelante. y te felicito, Toño Martín del Campo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estamos en el estudio ya navideño y estamos decorados con la Así Navidad. es, Y claro. esperemos que este calor de las fiestas decembrinas perdure después de este tan alicaído año, por el ánimo caído, por los que han fallecido y por nuestra economía. Toño Martín del Campo, muchas gracias. Al contrario, ingeniero, gracias. Gracias a usted que nos sintonizó, que nos que nos da la preferencia de su atención, quise decir otra palabra, que nos privilegia viéndonos en La Verdad TV. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y le hacemos la atenta invitación para que nos vea también próximamente en unos programas más especiales que le vamos a estar presentando. Gracias, Toño. Al contrario, Gracias. gracias, ingeniero.